Apenas un mes para que termine el Año Internacional de la Astronomía, el Centro Asociado de Escuelas Pías nos acerca a aquellos cuerpos que conforman el universo. Una exposición que reúne un gran número de paneles explicativos haciendo gala del nombre de la colección, El Universo para que lo descubras, coordinada por el Grupo de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la UNED. Pues la UNED, a través del Grupo de Astronomía de la Facultad de Ciencias, la verdad es que ha tenido muchas actividades. Han tenido conferencias, han tenido cursos de verano y, de hecho, la conferencia de hoy es otra más de esta serie de actividades que han venido desarrollando, junto con la exposición, que ya se va a seguir exponiendo en distintos centros asociados, y junto con programas de televisión que han estado dedicados a la difusión y a la divulgación de este año de la astronomía, este año que se ha dedicado a la astronomía. El universo para que lo descubras nos lleva a un lugar repleto de galaxias, estrellas y nebulosas, con el sistema solar y los planetas como eje y con el propio universo como elemento organizador. Paneles con impactantes fotografías cedidas por la NASA o por la Agencia Espacial Europea, un texto explicativo de lo que estamos viendo en la imagen y una cita poética que cierra al conjunto. Versos de escritores como Octavio Paz, Gustavo Adolfo Bécquer, Jorge Luis Borges o Dámaso Alonso, porque el universo también tiene su lado poético. Esta exposición se ha organizado con motivo del Año Internacional de la Astronomía para acercar la astronomía a los ciudadanos. Nosotros lo estamos haciendo a los estudiantes de la UNED en general y en algunos centros asociados, pues también a la gente que vive en los pueblos o en las ciudades, ¿no? Pero fundamentalmente hemos intentado llevarla a nuestros estudiantes. Consta de cuatro partes. Una habla del sistema solar, los planetas, la segunda habla de las galaxias, la tercera de las estrellas y nebulosas y la cuarta es el universo. Son fotos todas de la NASA, la Agencia Espacial Europea, de una gran calidad. A continuación hay un texto explicativo de esa fotografía y después un texto de la literatura universal que nos acerca un poquito de una manera más romántica o más poética a lo que es el universo. En este recorrido por Escuelas Pías y el Año Internacional de la Astronomía, la UNED además ha organizado una conferencia a cargo del profesor de investigación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Enrique Pérez. Un acercamiento a las partículas más fundamentales del universo, los átomos, desde su composición hasta su evolución. La astronomía española vive un agradable momento, de apenas realizar alguna investigación a estar en la vanguardia del estudio y desarrollo de esta ciencia, y con hitos tecnológicos con denominación de origen español. España, que hace unos 30 años carecía totalmente de astronomía, en este momento se encuentra en primera línea de investigación a nivel mundial. No solamente en la investigación y en los resultados científicos y en las publicaciones técnicas que hacemos los astrónomos españoles, sino también tecnológicamente. Este año, 2009, hemos visto la inauguración del mayor telescopio óptico del mundo entero, el Gran Tecán, que acaba de inaugurarse en el Observatorio del Roque Muchachos en la isla de La Palma y que ya está ofreciendo datos de primerísima calidad a los astrónomos españoles y de todo el mundo, un telescopio completamente concebido y construido en España. El Año Internacional de la Astronomía apura sus últimos días, mientras en Escuelas Pías y más adelante en la Facultad de Ciencias se puede ver esta exposición auspiciada por la UNESCO y la Unión Astronómica Internacional.